Esta incrementó los mitos en torno a su inestabilidad, señalada por la prensa al menos dos ocasiones en los últimos dos años. El comunicado ya se estaba esperando, ya se dice que estaba pasando algo que no estaba permitiendo. Él la trataba mal, eso sí se especulaba. Y que las cosas no estaban bien, desde enero ya planeaban una ruptura. Familia de Jennifer, ellos no querían ni a Mark Anthony. Ella se tuvo un gran apoyo ahora con el divorcio de Mark Anthony, que su madre esté a su lado. ¿Cuándo hay uno que tiene que ser así? Porque los hijos de alguna manera te obligan a tener una relación directa con tu pareja. Pero la separación ha resultado oportuna para Jennifer. De nuevo nacida de la industria musical a través de su más reciente American Idol, convirtiéndola una vez más en una sensual estrella millonaria y una mujer nuevamente libre. Una mujer que, aunque ha luchado por su matrimonio y ha querido mantener esa relación, mucho más inteligente que mujer. Y dijo, pues esto ya no me conviene más. Jennifer López nació el 24 de junio de 1970. Es la segunda de dos hermanas de una familia de origen puertorriqueño y clase trabajadora en el terminante barrio del Bronx, en Nueva York. Si tú vas al barrio del Bronx, es lo más pobre de Nueva York. Es una familia muy unida del Bronx. Ella comenzó a dar clases en el Bronx como bailarina. La familia está a un lado, o prácticamente escondida, no se sabe mucho. Dedicado a la informática, el padre de Jennifer, David López, y su madre, Guadalupe, quien se desempeñaba como maestra, ignoraban el estatus de estrella que alcanzaría su hija. El papá decía que esto no era, como casi típicas familias latinas, ¿no? Que esto no era lugar para ella. Fue muy difícil. Pero al lado del millonario Bob Daddy, Jennifer vive un trepidante y peligroso avance. La bomba latina enfrenta una fuerte rival. Hablando de más de alguien, nos gustaría. Jennifer es una persona muy manipuladora. Llegará el más famoso de Hollywood.